Hello, how are you guys? Hello, teacher. Hello, good afternoon. How's your day going? ¿Cómo va su día? Hot, tiring, relaxing, sleeping. Very hot. Super hot, right? Super hot. Okay. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Nos How alegra are the ver a mosquitoes? Mari Cruz y a Omar que ayer no estuvieron en la clase, ¿verdad? You were working. Al parecer estuvieron trabajando, right? Yes, I am Yes, I'm working. I was working. I was working. Ok, estuve trabajando. No problem. ¿Qué vimos? Bueno, entonces, ayer terminamos toda la sección 3, si no me equivoco, ¿verdad? Hoy tendríamos que comenzarle a la sección 4. ¿Yes? ¿Sí o no? Hacía Yes, falta teacher. ver Sí, un ¿verdad? Vaya. examen. Okay. Veamos entonces, sección number four. Vemos entonces cómo ocupar, digamos, los adjetivos. ¿Verdad? Que siempre van antes del nombre, por ejemplo, a doctor's job is tiring o a doctor job, no. Quiero ver. Sí, de esa fue la última parte, ¿verdad? A doctor's job is tiring. Oh, ver, módulo 2, aquí estamos. ¿Y cuál era la estructura cuando ocupamos el nombre? Porque lo vimos con Doctor Job is. Ocupábamos entonces A como la doctor descripción, has. el ¿sí? Veíamos que se decía, por ejemplo, para describir ocupamos el verbo to be, pero para decir tiene un trabajo cansado, entonces ocupamos en lugar de is, ocupamos ¿cuál otro? Have or Have or has. has, muy bien, have or has. Y ahí decíamos, ¿verdad? Has an exhausting or a tiring job. Ahí sí el adjetivo va antes del nombre, ¿ok? Hicimos entonces el midterm exam, ¿verdad? Sí, terminamos esta última parte. ¿Ya? ¿Esto sí? Y completamos esta última de conversation. No, esta no, ¿verdad? Solo la primera, el listening. Solo eso hicimos, es cierto. Listening part. Vaya, entonces vamos con la. Ya me estaban diciendo que sí era la sección 4, pero no, nos falta terminar el ¿cómo se llama? El midterm, ¿ok? So, complete the conversation, use the simple present of the verb. Vamos a ocupar el presente de los verbos, ¿ok? Teacher, ¿qué Yes. sería en español midterm? O cómo, Midterm ¿qué sería es aquí? como un examen intermedio, como ahorita estamos como en medio de los dos, digamos, de las cinco secciones. Entonces en el 3 es como la mitad, es como a medio término, midterm. Ah, okay. Gracias. You're welcome. Vaya, entonces ocupamos el simple present and select the best option that contains the words that complete the question.
We have the example. Do you live alone? No, I don't. Y aquí sería entonces. Apartment. Your apartment. ¿Qué va ahí? Does it have? Muy bien. Does it have? Does your apartment building have an elevator? Okay. Yes. Respuesta corta, solo es como sí. Does. Yes, it does. It does. Conversation two. The bedrooms. Do have the bedroom. Mm-hmm. Do the bedrooms have closets? Have closets? Number, the letter B. No? Don't. They don't. ¿Por qué no me lo marca? Hoy sí. Okay. The next. Unscramble the sentences, ¿ok? Hay que poner en orden las palabras, ¿verdad? Unscramble the sentences and write sentences in the correct order. ¿Ok? Vamos, ayúdenme. Ahí se puede aplicar un poquito lo que nos mandó el video de la, del sonido de la U, en bedroom. Bedroom, ajá. Vieron el video, ¿verdad? Aunque Is no explica todavía, ¿verdad? No explica por qué uno es an y el otro es you, pero voy a seguir buscando para tratar de entender, pero sí tiene que ver con la escritura, ¿verdad? ¿Se acuerdan que, no sé si apareció ahí, pero en los casos que les mencionaba, algunos, pues algunas palabras si terminan en e al final, siempre se pronuncia como un sonido largo, ¿verdad? Entonces, cute, está cut, de cortar, y cute, pero porque termina con e. Así que siempre que vean una e, y que, pues, antes está una sílaba, digamos, con una consonante, consonante, vocal, consonante, siempre se va a hacer esa pronunciación. ¿Ok? Así que bedroom. ¿Qué bedroom. Entonces? ¿Cuál sería la respuesta aquí? There is a mirror in the bathroom. Room. Ok, room. ¿Sería esta? Ok. Yo supongo que ya lo hicieron ustedes, ¿verdad? Así que, number two. There are no pictures. In the hall. In the hall. In the hall. Mm-hmm. Hall. There are no pictures in the hall. In the hall, sorry, el pasillo, ¿verdad? Okay. The next. Curtains. Aquí sí es dining room. Dining room. There aren't any curtains in the dining room. Curtains. Okay. Ah, sí, aquí los estaba viendo. Ayer los estuve viendo. Pero no encontré por qué, ¿verdad? Uno fue you y otro umbrella. Todavía no, no sé cuándo, pero voy a seguir averiguando, ¿ok? Ese video no me ayudó mucho, pero sí vamos a seguir buscando la razón, ¿verdad? ¿Por qué es que esos sonidos son así? Eso sí, tengo esta... Les voy a mandar... en un momentito, les voy a mandar esta. Esta de la E, esta es de la E. Quisiera encontrar algo parecido, pero no lo he encontrado. Mm.
Este es como un resumen. Se los reenvío ahorita, chicos. 1, 2, 3. Ya. Ya se los mandé. Okay. Pero para que lo vean también, está súper interesante. Aquí dice, por ejemplo, en qué momentos, uno de esos quiero encontrar, ¿verdad? ¿Cuándo es que se pronuncian de cierta forma? Miren aquí, y más corta, ¿sí? Son 14 sonidos de la E, ¿verdad? Pero todo depende con qué va. Por ejemplo, acá, si se fijan, there, las palabras que terminan como air al final, como heart, cuando hay como un, sí pueden ver acá, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos sí. Cuando hay diptongos, con EA también se pronuncia como un, largo, earth, ¿ok? Y así. Aquí sí está como bien específico, ¿verdad? Después de qué son, de qué vocales o después de qué letras es que se pronuncian de cierta forma. Por ejemplo, tenemos bueno, más o menos, algo así ando buscando, pero como les digo, sí tengo que averiguar y todavía no he encontrado el truco de por qué uno es así y por qué uno es umbrella, el otro es university, pero sí se los debo, eso sí se los voy a deber. Ok, vamos con la otra letter D, select the correct words. Ok. Esto es súper fácil, ¿verdad? Como para niños de kinder. Así que vamos, guys. Where's in a hospital? Nurse. A nurse works in a hospital. Number two, me ayuda Paula. Nurse. Okay, number two. Reception. Okay, a receptionist what? Hay que leer, chicos. Talks to people at the hotel. Okay, a hotel. Talks to people. How? So a receptionist talks to people at a hotel. Okay. A receptionist. Okay, number three. Help me, René. A judge sits all day. Or sits. Qué pereza, va. Solo estar sentado. All right. A judge sits all day. I work in a restaurant. Sin ver la respuesta, ¿qué preguntaría ahí? Where do you work? Where do you work? Okay, ahí está. Y el otro. He's a firefighter. What does he do? Okay, what does he do? ¿Se acuerdan que para hacerlo rápido podemos como que obviar ese do o das, ¿verdad? What does he do? What does he do? ¿Sí? Para hacerlo un poquito más rápido. Ok, the next question. They hate their jobs. They hate their jobs. Omar.
Omar. Es like, how, or hate. Hey, how do they like their job? Okay, how do they like? ¿Se acuerdan que, no sé si ustedes me preguntaron, aquí sería jobs, ¿verdad? En plural, okay. Well, how do they like their jobs? Porque estoy hablando de los trabajos de ellos, okay. Okay. And then we have the letter D-E. Ahí estábamos. Letter F, complete the conversation. And select the verb be or have, ¿ok? Aquí ya lo vimos, es lo que vimos ayer, ¿verdad? A receptionist has a relaxing job, o a reception's job is safe. Aquí tenemos dos formas de ocupar verbo is y verbo have, o has, ¿ok? So, a singer. A singer has an exciting job. A singer has an exciting job. Okay. Has an exciting job. I disagree. Yo no estoy de acuerdo, dice. I think a singer job is a singer's job. Perdón, a singer's job is boring. Okay, lo opuesto a exciting, boring. Okay, a flight attendant. Can you read for me, Wilson? ¿Cómo se dice ese de flight attendant? ¿Cómo se dice stressful? Stressful. 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 Okay. So a flight attendant? Flight attendant has a stressful. Yeah. Has a stressful. Has stressful. ¿Se acuerdan lo que les mencioné, verdad? Acá hago un puente porque tengo... Pues, ¿cómo hacerlo, verdad? En lugar de decir, has a stressful, lo hago junto. Has a stress, has a stressful, has a stressful. Otra vez, flight has a stressful. Has a stressful. Si se fijan, casi que una sola palabra. Hago ahí. Ok. I agree. It is stressful. Hago una S ahí, muy bien. It is stressful. A cashier's job. El trabajo de una cajera. A cashier's job. Easy. Really. Yo pienso de que para un centavo que no le cuadra a uno es malísimo. Así que para mí sería que no es difícil. No es fácil, perdón. Pero si ustedes dicen difícil porque ya lo hicieron, ¿verdad? Pero en mi opinión sí es difícil. ¿Ok? Entonces, I disagree, dice. Ah, sí, entonces sí tiene razón porque dice que está en desacuerdo. A cashier has a difficult job. La primera, ¿verdad? Has a difficult job. We are done with the section 3. ¿Alguna duda con lo que vimos en la sección 3, chicos? Any doubt? Do you have any doubt? Is everything clear?
with simple present, ¿verdad? Vaya. So, food permit. By the end of this class, repeat everybody, the lesson objective is, by the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. By the end of this class, you will learn the food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike. Parece que andan en la luna, ¿verdad? Se oye como que andan astronautas por ahí. Un mosquito. Bien raro se oye. Creo que es el micrófono de Carlos. Tal vez, no el micrófono, a veces es como las espigas de... Cuando son de espiga... O a veces también los headsets o los audífonos tienen espigas y a veces tienen como un falso, ¿verdad? En mi caso, ahí sufro porque no lo puedo ocupar con mi teléfono. Este es de USB. This is USB. Pero... Creo que quizás son un poquito más estables estos que esos de espiga, porque a veces uno si los mueve se ha fijado que se oye uno. A veces no oye bien. Bueno, lo siento, Carlos. Ahí trate como que tal vez si es espiga, tal vez mover un poquito para como intentar que no tenga ese ruidito, ¿verdad? Porque sí se oye bien raro. Bueno, chicos, hoy sí, entonces vamos con la food pyramid, ¿ok? Y vamos a aprender entonces vocabulario sobre la comida. Share sound, ya le di ahí compartir sonido. Así que ahorita simplemente repetimos para saber cómo se pronuncia cada uno de esos alimentos. How you pronounce each of those food? Hi everyone. Food. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health. Vamos a ponerlo nuevamente. Aquí se ve un poquito mejor, ¿verdad? Si acá se alcanza a leer un poquito mejor. Ok. Vamos a ver qué otra cosa dicen y ustedes me avisan qué es lo que dice. Aquí sí se puede ver, ¿verdad? Yogurt. Aquí creo que solo hace falta una cosa y ya vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es. Escuchemos primero y después lo leemos. Acuérdense que así debería ser. ¿Okay? Escuchar primero y después leer. Eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Ah, solo es milk. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream. Butter. Candy, oil, potato chips, meat and other protein, fish, beans, nuts, chicken. Mm-hmm. Eggs, chicken. Beef. Beef, dairy, milk, yogurt. Cheese. Bananas. Apples. Oranges. Strawberries. Mangoes. Vegetables.
Broccoli. Broccoli. Carrots. Carrots. Lettuce. Lettuce. Tomatoes. Tomatoes. Potatoes. Potatoes. Grains. Grains. Bread. Bread. Cereal. Cereal. Crackers. Crackers. Rice. Rice. Noodles. Noodles. Pasta. Pasta. Otra vez. Now, I would like for you. Chips. Meat and other protein. Fish. Beans. Nuts. Nuts. Chicken. Chicken. Eggs. Eggs. Beef. Beef. Oh, sheep. Cream. Cream. Butter. Cream. Butter. Candy. Candy. Oil. Oil. Potato chip. Oil. Some dairy. Potato chips. Meat and other protein. Dislike. Y aquí vamos a hacer así como el ejercicio, ¿eh? Okay, do you like broccoli? Yes, I like broccoli sometimes, a little bit. Do you like carrots? Yes, I like carrots, but raw, en crudo, okay? Do you like potatoes? I love potatoes, especially French fries. Sí, la grasita, no gusta. Okay, do you like chicken? Yes, I like chicken. ¿Hay alguien aquí vegano? Are you vegan or vegetarian? No, verdad. No, no, nobody is vegetarian here. All right. So let's practice that vocabulary one more time. Hoy sí se los pongo y ahora repetimos con la imagen que vemos. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Oil. Sugar. Oil. Sugar. Butter. Cream. Cream. Candy. 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 Potato chips. Potato chips. Meat and other protein. Meat and other protein. Fish. 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 Beans. Nuts. Nueces. Chicken. 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 Eggs. Beef. Beef. Tenemos milk. Milk. La leche. Yogurt. Milk. Yogurt. Yogurt. Cheese. 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 Bananas. 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 Apples. 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 Oranges, strawberries, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, broccoli, carrots, tomatoes, potatoes, bread, cereal, crackers, rice. Noodles. Pasta. Pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I like, I dislike, or I don't like. Like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. For example, my sister likes milk, yogurt, but she doesn't like cheese. Vaya. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task,
Please share your work in our discussion forums. Ok, entonces esa es la pregunta. Vamos un poco del vocabulary. ¿Hay alguna duda con, obviamente, ahí tienen los dibujitos, no se distinguen? It doesn't look really well, it's a little blurry, but I believe that you normally know this vocabulary, right? Any question with the pronunciation? Nada más, teacher, saber un poco más a exactitud la pronunciación de zanahorias. Oh, carrots. 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 Uh-huh. Okay, thank you. Okay, another pronunciation, se los digo nuevamente, guys, y lo repetimos porque en el video es un poquito más rápido. Okay, cream. Cream. Si tienen dudas, porfa, me avisan de qué es lo que se trata las cosas, okay. Butter. 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 Okay, butter. Ese es un sonido como de A. Butter. Butter. Right? Sería mantequilla, teacher. Candy. Candy. ¿Qué manda? Sería mantequilla por... Mantequilla. Yes, yes, mantequilla. Yeah. Candy. Candy. Okay, candy. No es tan ca como candy, sino candy. Okay, candy. Un sonido entre A y E. Como poder, can. Candy. Ken, ajá, so candy. Candy. Muy bien. Y justamente can es casi lo mismo. Ay, pobrecito. De ahí tengo oil. Oil. Potato chips. Potato el aceite, chips. ¿Verdad? Oil. Potato oil. Chips. Potato. Miren lo que me acaban de regalar. Potato. Está lindo, right? He's cute. Pero tiene hipo y está, primera vez que no va a mamar, pobrecito. Tiene pues para sí. No dormir toda la noche. Yo sé. Aunque yo siempre me duermo. La primera. Yo soy bien. La primera noche voy a sufrir, es cierto. La primera noche. Sí, cuesta. I know. It's gonna be hard. Bueno, pero ya se tiene que acostumbrar. Vaya. Ahora continuamos. Fish. 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 Beans. Fish. Beans. Nuts. Nuts. Eggs. Eggs. Chicken. Chicken. Beef. Beef. La leche es el cartón nada más, si se fijaron. Es solo milk. Milk. No es yogur como decimos en español. Yo, acuérdense esa y es como yo, ¿verdad? Como una i, okay. Yogur. 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 All right. Yogur. Yogur. Y el otro cheese, okay. Cheese. Por eso se han fijado en las películas dice say cheese para que la gente salga con la sonrisa, ¿verdad? Cheese. Okay. And then bananas. Bananas. Apples. Strawberries. No es strawberries porque hay gente que dice strawberries. Straw. Strawberries. Orange, solo una. Orange es plural. Orange. Okay, strawberry con Y, solo una. Strawberries, sí es en plural. Strawberries. Mango, sin ES, singular, mango. Y mangoes, en plural. Mangoes. Broccoli. 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 Carrots. Entre A y E, ¿verdad? Carrots. Carrots. Carrots, okay. Como A E. Okay. Lettuce o lettuce, pero en Holanda le dicen así. Lettuce. All right. Lettuce. Luego tenemos tomato, solo uno, y tomatoes. Tomatoes. Ajá, tomatoes. Y potato, solo una, potatoes, plural. Si se fijan, es la misma regla de los verbos, que le ponemos una ES si terminan los nombres en O, ¿verdad? Así se pluralizan. Vamos con el bread. 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 Ya vamos a ver cómo se dice que la bread. Cucharada, la rebanada y cosas así, ¿ok? Ya lo vamos a ver. Cereal. Cereal. Cereal.
crackers, o sea, galletas, crackers. Rice. Crackers. Rice. Parece una sopa, pero es arroz. Noodles. Noodles. Son fideos. Fideos. Maruchan. O la maruchan también, ¿verdad? Noodles. Y la pasta ya es esta, ¿verdad? Pero el spaghetti también pueden decir spaghetti. Spaghetti, spaghetti. Como noodles. Para mí es lo mismo, ¿ok? ¿Y en qué se... se dividen, ya tenemos, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que menos comer, ¿verdad? Mire, granos, ¿sí? Eat a lot of grain, después de vegetables and fruit. Esto es quizás lo más importante. De vez en cuando, ¿qué le dicen? Bueno, no puede comer carne todos los días, ni huevo todos los días. It has too much cholesterol, right? Los granos sí, ¿verdad? Por ejemplo, las nueces, they're good. Dairy también. People are like intolerant to the dairy products, right? Hay personas que no pueden comer, but it's good. I love them. Yo si no le pongo crema a los frijolitos, no les siento tan ricos. O la pupusa, el puro frijol, ¿verdad? Me tiene que llevar quesito, si no, tampoco le siento el mismo gusto. Una pupusa, okay, de crema. Ah, miren, aquí hacen unas de chocolate, no sé si vieron en las noticias hace unos días. Hacen pupusas de chocolate. Yo de crema comí en un lugar que se llama Pizcarimar. Ajá. La abre y tiene como la crema. Ajá. Pero la crema se viene haciendo casi como aceite al final. Quizás han de congelar la ruedita. Ajá. Porque cuando la abre como que fueron crema, crema, crema normal. Bien curioso. That's curious, yeah, you know. Here in Suchitoto, people prepare this one, chocolate pupusas, chocolate pupusas. And I don't know, no sé, no me llama la atención en mi caso, ¿verdad? But it's kind of salty food. Now, guys, so eat some dairy, eat un poco, dice aquí, ¿verdad? El consejo. Dairy, meat, and other protein, all right? No todo el tiempo vamos a comer que solo carne y solo pollo, ¿verdad? Sino que hay que comer un poco más saludable. So, ¿qué es lo que es más saludable? Especialmente, ¿verdad? Si como mucho pan, me hago muy gorda, dice. Okay, so eat a little bit of bread, in my opinion, un poco de bread, not too much. Not too many tortillas tampoco, tortillas. En mi caso, pues me dicen que no coma mucha harina, ¿verdad? So, I don't eat too much pasta, but I like it. De vez en cuando, todo, if you eat it in a balanced way, it's okay. ¿Vea? Siempre balanceado, it's nada hace daño, como dicen. Now, dairy, lácteos, right? Meat and other, meat. En general, las carnes, ¿verdad? Puede ser meat, pero si quiero hablar de carne de res, puedo decir beef. Meat es más como general, ¿verdad? ¿Cuáles son como las carnes? Y tenemos el fish, el pescado, el pollo, la carne, el res. Y lo que menos hay que comer, potatoes, chips, ¿verdad? Así como churritos, eso no nos hace bien. O las cosas que hacen como sopa de aceite, ¿verdad? No sé si alguna vez les ha pasado que... Ajá, o sea... Huevos en sopa de aceite, no sé, hay personas que le ponen tanto aceite a las cosas que exageran, ¿verdad? Y eso es malo, right? That's not good. Oil is not good, okay? Or butter. Butter is good, but in a little while, okay? It's just for a, like a pieces of slices or cube pedacitos. No many candies, especially if you are diabetic, right? Super dangerous when you drink or eat too much candy, right? Too much sugar in general. Sugar. So, miren, aquí le dice, eat very little fat, oil, and sugar, ¿verdad? Nada de grasas, ni aceites, ni mucho dulce. ¿Ok? Y la crema es grasa, ¿verdad? Por eso es que no está aquí como el yogur. Sí, miren, es saludable, ¿verdad? El cheese también, pero depende. So, la cuajada dicen que es súper buena, no tiene mucha grasa. El queso duro es el que más me gusta, pero dicen que sí tiene mucha grasa. So, it depends, vea. Así que, vamos. I'm gonna ask Maricruz, and I would like to know,
What do you like? Y después cada uno me dice qué es lo que más le gusta de comida, ¿ok? What do you like to eat, Maricruz? For example, I like pasta with pesto, pasta al pesto, delicious. I sometimes eat cereal. I don't like cereal too much, no tanto el cereal. I like rice, but once in a while, and I don't eat tortillas or bread if I eat rice, okay? Noodles, yeah, a little bit. I don't like noodles that much, especially Maruchan soup or Lucky or whatever. They are not healthy, okay? Eso solo le llenan el estómago, right? But they are not healthy. I like potatoes, y ahí en general, ¿verdad? I like fruits, I like bananas, I like apples, or every type of fruit, casi que todo, okay? I like every type of meat, la de conejo también, la del venado, que no es legal, pero es rica. Nunca la han probado. No. ¿Va que I sí? Don't like. Ah, sí, la de ¿por venado. ¿Qué no la han probado? La, venada, no la de venado es bastante buena. Es bastante buena. Yo les digo porque ya la he probado, ¿verdad? No es que yo mate los animalitos, pero ya la he probado. Así que, ni modo. No debería, pero... But it's delicious. ¿Qué manda? Pobre ganadito. El esfuerzo. Sí, pobrecitos. No, también la carne de conejo es bien buena. Es cierto, la venden. Aquí en Suchitoto hay un lugar que la venden. Vaya, en el miren, supermercado venden. Ahí también en el super venden. Vaya, so, mire, hace 2 semanas más o menos fui ahí a ver si podíamos entrar con mi hija a la casa Girola, la que está en Santa Tecla por las colinas. ¿Alguien conoce? Es que ustedes viven lejitos, ¿verdad? No viven tan cerca de Santa Tecla. Pero queríamos entrar y obviamente no se puede. We cannot enter there because it's private. It's a private property. So, but at the very beginning, what the first thing I saw, así cerquita de la calle, solo había entrado y vimos un venadito. Y yo así como que, wow, así en la civilización, it's incredible to see one of those animals, ¿verdad? Pero como casa de los Girolas, que casi nadie llega ahí, no se los han comido, si no, o sea, que estuvieran en Suchitoto, estuvieran extintos. Porque aquí la gente le gusta ir, like, hunting, de ir de cacería. Y, pero, anyways, guys, I like oil, but I prefer to cook with olive oil cuando hay, de aceite de oliva, o el canola oil también. Esos son mejor que cualquier otro aceite. I like potatoes, chips, and I like candies once in a while. Allá cuando se muere el burro, como dicen. Once in a while. No sé si han escuchado esta expresión. La papa, la papa, la papa. El repollo, el repollo. Oh, el repollo es cabbage. 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 Sí, es lo mismo, René. Crackers and cookies. Mm-hmm. Okay. And once in a while es como de vez en cuando. Or you can also say once in a blue moon. Una vez. No sé, es lo mismo. Once in a blue moon. Cuando la luna se pone azul, o sea, no sé. Solo son expresiones, ¿verdad? ¿Qué significa eso de vez en cuando? So, what do you eat or what do you like? What do you like? What food do you like? What kind of food? ¿Qué tipo? Puedo poner así. No sé si todos ven el chat, chicos, o si se los pongo aquí, que a veces es un poquito complicado escribir acá. Entonces, mejor prefiero ponérselos en el chat. ¿Lo pueden ver? ¿A todos se les facilita? Yes. Oh, okay. So, what do you like to eat, por ejemplo? ¿Qué te gusta comer? Acordémonos, ocupamos dos verbos, vamos a separar el otro, okay? What do you like to eat? O puedo poner también, what kind of food? Do
You like. Y por favor pongan atención porque de repente le va a preguntar a Omar, ¿qué es lo que le gusta a Maricruz? ¿Para qué? Para que practiquemos el ese, ¿verdad? Lo de la tercera persona. ¿Puedo decir what kind of food do you like o what type of food? Cualquiera de las dos formas lo puedo hacer, ¿ok? Tranquilo. Vamos, what kind of food do you like, Maricruz? Stay mute. I like vegetables and okay. Fruits. Mm-hmm. And meats. I love meats. But no de venado. Ah, but not deer beef. Ajá. Okay. Deer. Deer como John Deere, no sé si se acuerdan esa marca. Okay. De... Ajá, deer, ajá. Es venado. Cuando le den, lo va a decir qué rico estaba eso y ni se va a dar cuenta. Hasta carne de chucho, como dicen, a veces nos han dado y nosotros ni nos damos cuenta. O carne de caballo, dicen también. Right? But anyways, yo sé que no debería, pero hay gente que no. Eso dicen Soleado. Que donde los chinos dicen que es bien común que le metan carne de chucho a uno. Ahí sí no sé. Pero... Okay, that's it. That's it. That's it. Okay, pregúntele a Sócrates. Sócrates, what do you like to eat? I like to eat cheese, beef, and potato chips. Potatoes, okay, potato chips. Nice. Nada saludable, miren. No vegetables or fruit. Hay gente que de verdad no le gusta la fruta, ¿verdad? My daughter doesn't like vegetables. Peleo para que se coma un poquito de vegetal. Okay, she doesn't like it. Okay, René, please, Sócrates, ask Carlos, okay? Carlos, what do you like to eat? Ahorita solo tenemos a usted, Carlos. Solo usted, okay. Batres. Ajá, hoy no está el otro compañero. I like to eat green and fruit and vegetables. 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 Mm-hmm. Potato chips. Once in a while, okay. De vez en cuando, potato chips, okay. And that's it. Okay, hoy le pregunto a Maricruz, does Carlos Batres like potato chips? No, he isn't. Come on, no le pregunto si él es papa, le pregunto si le gusta. Sócrates, does Carlos like potato chips? Yes, she likes potato chips. A ella, no, Carlos, no dije Carlos. Ah. Ay, yo pensé que a Maricruz. He likes potato chips. Ajá, he likes potatoes chip. Okay. Ahora le pregunto a Omar. ¿Do Sócrates and Carlos like potato chips? Yes. They like potato chips. Hey, good job. Does Maricruz like vegetables? Vegetables. Sí, yes. Yes, she likes. Yeah, vegetables. She likes vegetables. Hay personas que dicen vegetables, pero no, es vegetables, ok? Vegetables. Ok, Carlos, hágale la pregunta a Omar, ¿qué es lo que le gusta? Pregunte. Omar, what kind of food do you like? Yes. I like drink cream. Okay.
beef, potatoes, pasta and eggs. Eggs. Okay, nice. Ask René what kind of food does he like. René, do you like to eat? What type of food? ¿Qué tipo de comida? What type of food? I like bread and bananas. Okay. Eggs. That's. Solo que tengo una duda, antes de decir y para el pan en general, o sea, en general, como nosotros lo conocemos aquí, pan simple, dulce, francés, en general. You say bread. Sí, porque el francés no me gusta, pero el de dulce es mi debilidad. Ah, pero ahí le dicen biscuit. Hay personas que dicen sweet bread, pero más que todo es así, biscuit. ¿Se acuerdan que en el suit no se pronunciaba el del traje, solo se dice suit, ¿verdad? Y aquí también se dice biscuit, como galle, como panecillo. Ok, biscuit. Okay. Sí, en general puede ser bread, a biscuit, or quiero ver, veamos. ¿Qué significa un biscuit? Porque así lo manejo yo. Biscuit. Ay, va a llover otra vez. Ajá, como galleta. Panecillo, ¿verdad? Este tal vez. Un bowl, ajá. Por ahí podríamos decirlo así, ¿verdad? Ajá, porque bread es muy general. Y sí, también es como una cookie, la galleta y la que dijimos, crackers. Crackers. Galleta, pero como salada. Ok, ahí está. Para mí, opción sería... Ahorita, gracias, Omar. Ahorita sería entonces más quizás para hablar de los panes, de los pan dulces, como un biscuit. ¿Ok? Vamos a tomar la asistencia antes que se me olvide. I like biscuit. Lim biscuit. With coffee. Ok. Es que lo que más hace daño es lo que más nos gusta, ¿verdad? Y faltaron las bebidas, de verdad. Ah, do you like beers? I don't know. I don't know. ¿No, no le gusta o no sabe que le gustan? No, no, ni ahora sí está la iglesia, pero antes menos. Ok, so I don't like. I don't like beers. I don't like beers. I dislike. Oh, I dislike también. No tocar. ¿Cómo no voy a tocar si necesito? Ay, Diosito. Se me perdió el de ustedes. Ah, no, aquí está, perdón. Ah, pues sí, esta es. Ok. Tuesday 13. Blanca, no. Brian, no. Another Brian. Carlos Montes. No. Carlos Batres, yes. Carlos Steven, no. Gabriel Stanley, no. Israel, no.
Jacqueline Ibaña, yes, right? ¿Y Genaro? Jacqueline Ibaña sí está por ahí, ¿verdad? ¿O estuvo? Solo se conectó un momento. ¿Yes? ¿Carlos? I gotta go. Ok. Thank you, bye. See you, see you, see you. No se preocupe, dele, dele. ¿Qué, Genaro no vino hoy? Kenya is here. La Jamilet, no. Lucero is not here. Maricruz, yes. Maricela Montes, no. Maritza, no. Nilsson, yes. Omar, yes. Paula, yes. René, yes. I'm here, teacher. Okay. Socrates is here. Y Víctor is not here. Good job. Vaya, chicos. Ahora ya vamos a hacer otro ejercicio mañana con para seguir practicando. Ahorita vamos a ver quién nos faltó. Ah, René a Paola, Paola a Nilsson y Nilsson a Kenia. Y con ustedes terminamos. Porque solo hacer la preguntita, ¿ok? Vamos, acuérdense. Puede preguntar también si le gusta, qué tipo de comida le gusta a su mamá o a su papá, ¿ok? Pueden preguntar también, no solo do you like, puede decir does your mom like, does your sister like, does your mother like, does your father, etc. What does mom like to eat, Paola? Very good. What does your mom like to eat, Paola? Paula, Paula. Paula. Well, my mother likes to eat broccoli, carrot, all kinds of fruit, bread, crackers, but she doesn't like fish because she is I don't know how do you say alérgica. Allergic. To the seafood, como a los a yes. Los mariscos. Yes, she doesn't like or she doesn't eat. O sea, tal vez le gusta, pero no puede comer, ¿verdad? Aunque yes. Una cosa es que no nos guste, otra cosa tal vez es que de verdad, aunque nos guste, nos haga daño, ¿verdad? So puede decir uh-huh. She doesn't eat or she cannot eat. No puede comer because she's allergic, ¿ok? She's allergic, ¿ok? Pregúntele a Nilsson. Ok, rapidito, y luego Nilsson a Kenia, y ahí nos quedamos. Nilsson, what kind Nilsson. Nilsson, what kind of food do you like to eat? I like to eat cheese. I like to eat cheese. Okay, ¿qué más nos dijo? Fried cheese and potato cheese. Potato chips también, ¿ok? Nice, Nilsson. Hoy le voy a preguntar a Kenia. What kind of food do you like, Kenia? I like cream. I like beef. And also apples, beans, fish. Okay. Does Nilsson like cheese? Me pregunta a mí o a él. A ella. Yes, he likes cheese. Muy bien, he likes cheese, chips. Likes. Perdón, cheese. Okay, Nilsson, does Kenya eat meat? Yes, she's like. She eats. O she likes, ¿ok? She likes. El punto es lo de la tercera persona, recuérdense, ¿ok? Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Bye, bye. Te tengo bye, teacher. Fija. Bye, bye. Bye, bye. Bye.